Lo que tengo aquí atrás, amigos, es justamente la Torre Manacar, esta estructura grandota. Antes de continuar con este video, les quiero contar un poco de la historia de la Torre Manacar. En el año de 1965, ahí se encontraban los cines Manacar. Eran unos cines que se caracterizaban porque adentro de su sala había una pintura llamada Las Bailarinas. Cada vez que empezaba una función, este mural que están viendo se recorría como que era un protector de pantalla, se podría decir. Y duró así muchos años hasta el 2013. En ese año estos cines sufrieron un percance, se incendiaron. Y por lo que estuve leyendo en las noticias que aparecen en Google, no sé si ese fue el incidente que dio paso a la construcción de la Torre de Manacar o si ya se tenía el proyecto. Pero lo que nos llamó la atención no fue ni sus 140 pisos de altura, ni su estructura piramidal, sino sus profundidades, ya que cuenta con un estacionamiento de 12 niveles de profundidad. Descendimos por un elevador de seguridad, ya que ahorita todavía se encuentra como en fase terminal. Los carros llegan hasta el piso menos 7, pero a partir del menos 8, 9, 10, 11 y 12 todavía se encuentran en construcción. Está muy chido para tomar fotos porque no hay ni carros ni personas. Estas fueron las fotos que pudimos sacar de este lugar. Disfrútenlas y continúen. ¿No se podrá bajar más? Es esto, es esto. Menos 12 pisos debajo del... No se puede. Del suelo. Y por aquí puedo pasar rápido, ¿no? No, pero estamos subiendo, de hecho es peligroso. Si te das cuenta de ellas. Voy a tomar una foto y ya me salgo. Va, a ver qué tal sale. From the hands and beat up, the mic's been cracked and I'm attracted ever since I came past it. Grabbing hits with action kept me laughing straight through the sadness. One love for hip hop, one love for Día 2. Vas a ver ya cómo traigo la chamarra y la mochila. Perdón por hacer esta pausa, amigos, pero era necesaria. Se me olvidó totalmente hacer la explicación de ese día caótico de lluvia. Vean, aquí estamos pasando por el pasaje de los libros. Todos cubiertos con sus lonitas para que no se mojen. La idea era cruzar del Metro Pino Suárez al Metro Zócalo y hacer un par de fotografías y hacer un videoclip. Las fotografías de plano chisparon, valieron gorro. No pude hacerlas porque la pantalla del iPhone 5 de plano se trabó con la lluvia. De hecho, hasta se le metió un poco de humedad en el lente y se veía todo borroso. Caos, caos, caos. Y lo que pude sacar fue un videoclip, pero de muy, muy baja calidad, que de todas maneras se los voy a presentar. Lo tuve que hacer con una Sony Action Cam, con esta que tengo aquí justamente. El formato que tiene es súper bajito, es de 720x480, por eso van a ver como un recorte en el recuadro. La idea era tomar detalles con la lluvia. Lo que me gusta de esta cámara, de esta Sony Action Cam, es que tiene un zoom súper, súper potente. Toma detalles exquisitos. Lo malo es que la calidad
en la que lo haces como muy, muy bajito. De todas maneras, les presento el videoclip que pude rescatar de esta tarde caótica, tormentosa de lluvia en la ciudad. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Me acordé ahorita que traigo en la mochila una cámara. Está un poquito viejita, es una Sony Action Cam, pero de esas súper, súper viejísimas. Yo creo que la voy a ocupar porque tiene un zoom bastante potente. Ahorita la lluvia se presta para tomar un poco de detalles. Lo que sigue del video a partir de ahorita va a cambiar un poco de calidad, pero pues lo que cuenta es el contenido, ¿no? El contenido es lo que cuenta. Vamos a cambiar de cámara en 3, 2, 1 y empezamos con este videoclip. Dicen los científicos que si te quedas quieto bajo la lluvia, en un segundo caerían sobre ti 34 gotas. From two experiences on which our visual world is based. 34 gotas que hacen el tiempo más lento. Cualquier rincón de esta ciudad. 34, 1000, 100,000. Al final, como cada gota, vuelve a empezar. Con esta bonita toma, con la Torre Latino de fondo, nos despedimos de este videoblog. Cuídense mucho, espero que les haya gustado esta tarde lluviosa de fotografía y de videoclip. Espero que les haya gustado este videoblog. Ahí los leo en los comentarios y pues nos vemos en el blog de la siguiente semana. Chao. Ahorita me vine a tomar unas fotos aquí al centro. Muy bien. Aquí con una bandita. Sí, que están haciendo skate, ¿no? Están patinando un rato. Sí. ¿Ya ustedes tienen canal o? No. ¿No? ¿Y eso? Estamos chavos todavía. Ah, ¿qué pasó?